Señor, abre mis labios. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Haz oreja y escucha, tu guías a los incomodos de algo. Tú que te sientas sobre que me resplandece, ante tu aire para bien y para ser, despierta tu poder. Oh Dios, restauranos, bendiga.
Fuerza, dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad los banderos, las cimas templadas y las armas. Ojalá completa por la luna nueva, por la luna llena de nuestra fiesta, porque es una ley de para José, al salir del tiempo.
Profeta Isaías, cielos destilad el rocío, nubes derramad al justo, ábrase la puerta y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre mí, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te auxilio, dice el Señor, y yo, el Santo de Israel, soy tu Redentor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, yeah.
Imploremos, hermanos, a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, y digámosle suplicantes, muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Padre lleno de amor, no permitas que nuestra vida y nuestras obras rechacen a Cristo tu enviado, pues nuestra lengua lo proclama con fe plena. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Tú que enviaste a tu Hijo para la salvación de los hombres, aleja de nuestra nación y del mundo entero toda desgracia y todo dolor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que la tierra entera se alegre por la venida de tu Hijo, experimentando cada día más la felicidad que en ti se encierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concédenos por tu misericordia llevar ya desde ahora una vida sobria y religiosa, mientras aguardamos la dichosa esperanza, la aparición gloriosa de Jesucristo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, despierta en nuestros corazones el deseo de preparar la venida de tu Hijo, para que cuando venga podamos servirte libres de toda mancha. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Madre del Redentor, alégrate y gózate todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Tengo el gran gusto de saludarles y darles la bienvenida al santuario, a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Visitantes, peregrinos, feligreses de fiesta ya en este dosavario, preparación a celebrar a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y en este dosavario tenemos el gusto de que los señores obispos auxiliares de nuestra arquidiócesis de México han estado aquí presentes cada día. Hoy, particularmente, recibimos con mucho gusto al señor obispo Carlos Briceño, vicario episcopal en la segunda vicaría episcopal, al lado sur, sureste de nuestro distrito federal, y acompañado de los hermanos sacerdotes, religiosos, feligreses. A nombre del señor rector del santuario, de la basílica, monseñor Enrique Glenny, del venerable cabildo, les saludamos. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y al señor obispo. Oramos por usted, por su presbiterio, por su trabajo pastoral, por la misión permanente. Que María Santísima les asista, les ilumine en todas sus actividades. Bienvenido, señor obispo. Gracias. También con esta alegría recibimos la peregrinación del Club Antorcha Guadalupana La Gloria Perote Veracruz en su peregrinación anual. Que Dios les acompañe. María Santísima de Guadalupe les bendiga en su hogar, en su familia, en todas sus actividades. Bienvenidos, hermanos. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu en este tiempo de Adviento al arrepentimiento y a la misericordia de Dios para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia a nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel quisiste que tu Verbo se encarnara en el seno purísimo de la Virgen María, concede a tu pueblo que al venerarla bajo la advocación de Guadalupe, espere con su misma ternura la venida de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
del libro del profeta Isaías. Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. Triturarás y pulverizarás los montes. Convertirás en paja menuda las colinas. Las aventarás y se irán con el viento y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y en yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreses, oyameles y olmos, para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor la que hace esto, que es el Señor de Israel quien lo crea. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. La iniciativa amorosa de Dios la vemos reflejada en toda la Sagrada Escritura, en especial en los Evangelios. ¿Y por qué en especial en los Evangelios? Porque ahí se muestra a Cristo, que es la imagen perfecta del Padre. Como Él mismo dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Todas las Sagradas Escrituras son una parábola de la manifestación del amor de Dios a los hombres. Todas las acciones de Dios en relación con los demás muestran su misericordia. Por eso sabemos, en sentido amplio, que no solo las parábolas hablan de ella. Incluso en aquellos pasajes donde parecería que no está presente la misericordia de Dios, como es la expulsión de los mercaderes o las amonestaciones que Jesús se hace a los escribas y fariseos, ahí también está presente el brío amoroso de Dios. La primera lectura que acabamos de escuchar en el segundo Isaías son textos del libro de la Consolación y nos presentan a un pueblo que ha sido aplastado y aniquilado y reducido a algo tan insignificante como un gusano o una oruga. Dios, a través del profeta que escribe este libro, lanza un grito de esperanza hacia ese pueblo desolado. Le promete un nuevo éxodo, es decir, una nueva intervención de Dios en la historia. Usa un lenguaje poético, subrayando la verdadera divinidad que se revela al pueblo de Israel frente a las falsas divinidades que se promueven en los pueblos circunvecinos a Israel. Por eso, frente a estos pueblos que aparecen grandes como montañas, como poderosos, le dará Dios al pueblo de Israel una fuerza que convertirá a este pueblo en polvo. La sed que presenta este pueblo desolado de Israel será satisfecha por ríos y manantiales, transformando los desiertos y las estepas en un lugar de vegetación, donde sembrarán grandes árboles. Por eso le recuerda al pueblo de Israel y en él a nosotros que debemos y podemos contar con el Señor, pues Él quiere y puede salvarnos. Muchas veces en el mundo que nos toca vivir, también encontramos cierta desolación, sobre todo cuando vemos a aquellos que adoran falsos dioses, esos dioses modernos que se presentan a través del poder, del placer o del dinero,
triunfan y oprimen al pobre y desvalido. El Señor nos anima a buscar en Él nuestra fuerza y ver que su efímero triunfo es algo volátil. Para poder recibir esta salvación de Dios, el pueblo de Israel y por tanto nosotros, debemos reconocer nuestra miseria y nuestra sed. Miseria y sed que no la podemos calmar desde nosotros mismos, solo desde Dios. Y hacia nosotros se dirige esta iniciativa amorosa de Dios. El Señor puede y hará que broten ríos y fuentes para saciar la sed de cada uno de nosotros. Por eso, al contemplar el amor de Dios a nosotros en el Salmo responsorial, decíamos, el Señor es bueno, y es bueno con todas sus criaturas, y es bueno con cada uno de nosotros. Nunca nos deja de su mano. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Dios, Jesús dice que todo el que se dispone a entrar en el orden nuevo de la salvación, en la economía del reino, el más pequeño, goza de incomparable dignidad de hijo de Dios. Dignidad que incluso lo hace sobrepasar a la enorme altura moral de Juan el Bautista y en su altísimo papel de precursor. Juan es grande porque pudo vislumbrar la salvación de Dios. Sin embargo, la dignidad del cristiano parte de Cristo, que no solamente nos redimió con su sangre y nos salvó, también nos otorgó la filiación divina, haciéndonos partícipes de esa vida divina. Pero nos podríamos preguntar, ¿cómo vivir esta dignidad de bautizados? Pues la respuesta es sencilla, conservando esa gracia de Dios que recibimos en el bautismo, o recobrándola si la hemos perdido, a través del sacramento de la reconciliación, donde el Señor nos recibe con los brazos abiertos y nos muestra su gran misericordia. Esto supone imitar a San Juan Bautista, haciéndonos violencia. Esta actitud ascética, en este tiempo de Adviento, nos lleva a descubrir nuestra vocación, como le llevó a descubrir su vocación al precursor, a reconocer a Dios como le llevó al precursor a reconocer al Mesías y a guiar a los discípulos a Él, a ser cada uno de nosotros misioneros en medio de la comunidad que nos toca vivir. Combate que supone salir de nosotros mismos para amar mejor, servir mejor y hacer las cosas mejor. Existen dos parábolas donde esa misericordia está muy claramente manifestada. Son la parábola del buen samaritano y la del hijo pródigo, que algún autor reciente dice que más bien se debería de titular la parábola del Padre misericordioso. Cada una de estas dos parábolas nos lleva a descubrir algunos aspectos del amor misericordioso de Dios. También nos invita a imitar esa actitud divina, y para ello debemos de hacer esa violencia a la que hoy nos invita el Evangelio. El buen samaritano no solo trata de sanear al asaltado por el camino, sino busca que recobre su dignidad. Frente a los judíos ortodoxos que despreciaban a los samaritanos y los consideraban semipaganos, Jesús subraya ¿dónde se encuentra la grandeza del ser humano? La dignidad del samaritano se encuentra en su grandeza de corazón, en esa grandeza con la que actúa. En cuanto lo ve, se compadece de él, olvida los asuntos que seguramente iba a tratar o que iba a atender, inclinándose hacia él y dándole los primeros auxilios, limpiándole las heridas. Por último, lo lleva a una posada, paga con generosidad al posadero por adelantado los posibles gastos adicionales y la asistencia necesaria, y piensa volver para seguirlo acompañando. Esta actitud bondadosa contrasta con la pobreza
del corazón del levita y del sacerdote, quienes presentan desdibujada su misericordia y su dignidad, pues pasan de largo ante la víctima del asaltado que yacía en la zanja. Por eso, la dignidad del ser humano no radica en la posición social que tenga, en las cosas que posea, en la familia o en el pueblo que pertenezca, sino en su capacidad de amar. Solamente el misericordioso puede ayudar al otro a recobrar su dignidad, como bien sabemos que nadie puede dar lo que no tiene. Por eso la dignidad que ofrezco al otro se otorgará siempre y cuando la posea, es decir, cuando actúo dignamente, cuando sea misericordioso con mis semejantes. En la parábola del hijo pródigo aparece con más claridad este aspecto. Vemos que el padre acepta a su hijo no como un peón más, sino que le devuelve su dignidad al ponerle las sandalias, el anillo y un vestido nuevo, un vestido digno. Con ello nos muestra la alegría del padre, que concluye con un acto de suma generosidad. Hace una gran fiesta y manda a preparar el mejor becerro. Al hijo le da lo mejor. Y así actúa nuestro Padre Dios. Nos da lo mejor de sí para que nosotros compartamos su vida divina. Si todo esto lo vivimos en profundidad, podremos reconocer en estos personajes la grandeza de la dignidad a la que Dios nos llama. Nuestra Madre del Cielo supo escuchar estas palabras de Dios y se abrió a ese amor misericordioso de Dios. Por eso pudo convertirse ella en refugio de los pecadores, como recitamos en las letanías del Rosario, es decir, en ese rostro misericordioso de Dios. Ese amor misericordioso que le llevó a acercarse a un ser humano humilde y necesitado de la misericordia de Dios, como fue San Juan Diego. Soy hoja, manda uno de los principales, para mostrar la riqueza del amor de Dios a los otros. En el acontecimiento guadalupano, ella nos invita a nosotros a convertirnos en el rostro misericordioso de Dios, imitando las actitudes del buen samaritano y del Padre misericordioso que meditamos en esta reflexión. Cada uno de nosotros, por intercesión de nuestra Madre del Cielo, debemos de saber abrirnos a la misericordia de Dios para así reflejar esa misericordia a nuestros hermanos. Que así sea. Acudamos, hermanos, al Señor, que viene con gran poder a iluminar a los siervos. Unámonos a cada petición diciendo: Ven, Señor Jesús. Para que la Iglesia sea en medio del mundo el signo que manifieste a todos los hombres la presencia de Dios, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que por la venida del Señor se realicen las grandes esperanzas de los hombres y nazca un mundo mejor, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el ejemplo y la intercesión de Santa María, que con su inocencia reparó la culpa de Adán y con su fe culminó la fe del patriarca Abraham, afiance la fe de los que vacilan o dudan, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que en las pruebas y dificultades de la vida nos sostenga siempre la esperanza de la venida salvadora del Hijo del Hombre, oremos. Ven, Señor Jesús. Por nuestros hermanos peregrinos, Club Antorcha Guadalupana, La Gloria, Perote, Veracruz, oremos. Ven, Señor Jesús.
Dios nuestro, que has reunido a los hombres para formar con ellos una sola familia, escucha la oración de tu iglesia y reconoce en ella la voz de tu Hijo amado, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, santifica estas ofrendas por el Espíritu que fecundó en el seno de la Virgen María, para que por su medio recibamos el fruto bendito de tu vientre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque al llegar la plenitud de los tiempos, la Virgen María, Madre del Verbo, entonó llena de gozo el cántico de alabanza y quiso después testimoniarnos su amor materno
en la colina del Tepeyac, invitándonos a acudir a su protección y amparo, invocándola como Santa María de Guadalupe. Ella, como buena madre, nos ha enseñado también a cantar la gloria de tu nombre, por todo el bien que por tu intercesión ha hecho a este pueblo tuyo. A ella nos unimos en su alabanza y proclamamos la grandeza de tu amor, unidos a los ángeles y a los santos, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Todos los jueves acostumbramos llevar en procesión al Santísimo Sacramento a su capilla, pero hoy no será posible, así que uno de los diáconos llevará el Santísimo y hará la exposición allí, para quienes gusten acudir durante el día a visitarlo. La capilla del Santísimo se encuentra a su lado derecho, detrás de los tubos del órgano, para quienes gusten visitar al Santísimo durante el día. Oremos. Padre celestial, que has revelado el designio de salvación al querer que la Virgen María fuera madre de tu unigénito, concédenos por la encarnación de tu Hijo, a quienes hemos recibido en alimento, aguardar anhelante su segunda venida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.